¿Qué pasa, mi hermano? Soy Macondra y estamos aquí en un nuevo juego. Es un juego que mezcla muchas cosas. Lo primero que me ha recordado, ya sabéis, es esa película tan buena de Disney que es Wall-E, ¿vale? En el cual llama a Eva, que se pone Eva, pues, ¿vale? Porque nuestro personaje principal, el que vamos a manejar, se parece mucho, muchísimo a Wall-E. El juego se llama The Phoning Home, ¿vale? Y parece que somos un robot, el cual íbamos en una nave que es totalmente inteligente y vamos a investigar un planeta totalmente desconocido. Tiene un poquito de Rust, tiene un poquito de AR y otros tantos juegos, ¿vale? Creo que gráficamente se ve muy bonito y la historia, el sonido y todo está muy conseguido. Así que vamos a darle una oportunidad, vamos a empezar un primer capítulo y si veo que lo apoyáis y mola, lo seguiremos trayendo al canal. Así que vamos a empezar una nueva aventura. ¿Lo ve? Ahí está. We are experiencing an irresistible gravitational pull. Vale, nuestro personaje se llama Io, ¿vale? This is not a simulation. I repeat, not a simulation. Dropping fuel reserves as per protocol. Se parece demasiado a Wall-E, tío. Tanto los sonidos, la forma, los ojos, esos ojos de, que dan pena, tío. Es un robot, pero da pena, ¿vale? We are going down. Brace for impact. Bueno, pues el aterrizaje no ha sido tan bueno como esperaban, creo yo, porque un aterrizaje así, de esa manera, es que no ha sido un buen aterrizaje. Vale, vamos a ver qué pasa por aquí. Bueno, día 1. Reparar fuga de emergencia. Necesitas una purga de circuito, vale. We obviously miscalculated the force of gravity on this planet. ¿Lo ve? Checking onboard units. La nave nos lo está diciendo. Long range radio. Motores error, radio alcance, casco error, comprobando unidad móvil. La unidad móvil somos nosotros. Ion, arm yourself, then try to climb the rock opposite the ramp. Vale, ármate e intenta escalar. Vale, perfecto. Vale, para movernos, como siempre, a WSD y para coger. Ah, vale, pues hay que tener cuidado porque tenemos como. Vale, como que si tuviéramos una caída, ¿no? Vale, nos han dicho que nos armemos. Nos hemos armado. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Vale, para pegar tenemos ahí como una vida que es el 100%. Y después tenemos el combustible. Vale, como veis podemos subir para arriba. Vale, tenemos como una propulsión. Perfecto. Mobile unit agility status. Success. A spark of hope. Still, you are a trainee. Vale, soy un aprendiz en un planeta olvidado, nos dice la nave. Mirad la nave cómo ha aterrizado, tío. Vaya caída guapa, vamos. Es que la has dejado hecho una puta mierda. I guess that is what they call life. ¡Hostia! ¡Hostia! Be careful. Pero, ¿y el bicho ese? Bueno, vamos. Ion, con cuidado. No. Vale. Hay que tener cuidado con la caída, que nos hacemos bastante daño. Vale, pues vamos a seguir investigando. Vale, tenemos un modo carrera que va más rápido. Vale, y podemos abrir la biblioteca para crear combustible. Vale, perfecto. Vamos a ir a nuestro inventario y vemos que para crear combustible, que es lo que podemos crear, necesitamos semillas y necesitamos mitoc. Vale. El mito se tiene que coger de algunas. Vamos a escanear. ¿Vale? Scanned matter categorized. Mira. Mitox. Part 1 of the fuel recipe. Vale, perfecto. Hemos encontrado la primera receta para extraer mito. Vale, ahora como veis en el mapa que está arriba. Vale. Sí, habéis visto. Vale. Wow, pues eso mola porque siempre necesitamos. Vale. Cada vez que necesitemos alguna clase de material específico, ¿vale? Pues vamos a escanear, vamos a saber qué ruta vamos a tener que tomar. Por ejemplo, si necesitamos más mitos, pues podemos tirar para el norte, ¿vale? Que dice que por allí hay más. Joder, la nave, tío, ¿cómo la has dejado? Menos mal que eres inteligente. Mira, vamos a escanear esto. Scanned matter categorized. Vale.
Vale, esto tiene semilla. Joder, ¿qué es eso? Now, check your inventory and craft some fuel. Vale. Vale, tenemos para escanear combustible. Entonces nos vamos al inventario y ahora creamos este combustible. Perfecto. Vale. Y vamos a usar. Vale, el combustible, como veis, es esto. Vale, perfecto. Vale, tenemos que examinar cualquier cosa que me llame la atención. Bueno, pues vamos a ir examinando. Allí hay macetas de esa, pero esa no me la indica. Esa de ahí sí, pero esa de ahí... Uy, ha sonado raro. Vale. Estoy perdiendo energía. Vale. Una purga de circuito, vale. Vamos a ir a la, aquí y vamos a mirar. Vale, purga de circuito necesita, que ya lo tenemos, el Mitoc, raíces y fotónicos. Fotónicos, no sé. Fotónicos será mejor dicho, ¿no? Fotónicos. No, fotónicos. Photonics. Vale, pues ya sabemos dónde hay fotónico, vale. Vale, esto es... ¿Y eso? ¿Y esa explosión? ¡Coño! El párraco ese como suena. Bueno, pues nos ha pedido que le hagamos... Esto será algo de lo que nos pide. Cristal. Estos cristales son ideales para todo tipo de transiciones de datos. Vale, esto es... fotónicos. Vale, para mí... Perfecto, y tengo que buscar... El otro material que me pide, que no sé qué es lo que me pide. Bueno, sí sé lo que me pide, pero no sé qué lo da. Que ese es el problema. Allí hay algo... Hostia, está lloviendo. Madre mía. Vale, por ahora, como vemos que la única forma de coger material es escaneando. Vale, ¿y esto? Son raíces. Vale. Ah, pues ya tenemos para crear eso. Vale, porque lo que necesitábamos era raíces. Vale. Plants use them to gnaw into soil and to drink and feed from it. Pues vamos a crear y creado. Hemos creado una purga de circuito. I would prefer that you fix my power leakage. We need to make a call. Vale. Hay que tener cuidado que vamos perdiendo vida. Por lo menos tenemos ahora un 94% de la vida. Así que hay que tener mucho cuidado. Hostia, qué guapo, ¿eh? La verdad que visualmente está muy guay, pero que muy guay el juego. Por lo menos a mí me mola mucho, ¿vale? Visualmente el juego. Vale, ¿podré subir por ahí? Vale, vamos a intentarlo. Vale, 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 vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Recupera energía. ¡No! ¡Hostia! Se siente... Cuidado. Avoid aggressive life forms. Avoid falling from great heights. La forma de vida agresiva, vamos, que va a haber cosas que nos van a atacar, ¿eh? With hull repairs or circuit purge. Reparación del casco. Ahí tengo que ver qué materiales necesito para reparación del casco. Aquí está. Vale, necesito que lo tengo y este mineral pesado. Vale, un mineral pesado y estable. Esto nos no dará. No. Bueno, vamos a dar la vuelta. Un mineral estable. Vale, pues eso tiene que salir de alguna piedra o algo para crear. ¿Y esto? Esto no sé lo que es, tío. Me sale aquí y no sé lo que es. Vamos a escanear esto ya que tomo y nos lo llevamos. Vale, tenemos para hacer otra purga de circuito. Vale, y allí hay unas cosas, como veis, negras. Que a lo mejor es eso, mira. Esto, ¿y esto? Ah, vale, lo mismo, me da lo mismo. Vale, tengo para combustible y tengo para todo. Ahora sí puedo. Sube, sube, ahí. Vale, vale, vale. No, no te... ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué me hace daño? Your structural integrity is below 50%. You should try to repair your hull. Sí, 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 yo tengo cuidado. Si yo tengo cuidado, lo que pasa que no sé qué me ha hecho daño ahí, chaval. Venga, vamos con cuidado. No. No, no, si yo me voy a yo me voy a matar de las hostias. Hay que tener mucho cuidado con el daño. Es que para entrar aquí, mira que está lloviendo, pues me hago daño. Vale. Tenemos que entrar aquí para reparar.
Vale, colocamos ya el circuito. Está reiniciando. Y yo no me puedo recuperar aquí de ninguna forma. Vale, me dice que 89 metros, ahí algo. Vale. He set a marker on your compass. Follow it. Venga, pues vamos a ir para allá. Nos dice que vayamos para allá. Cuidado. Venga, sube. Vale, tenemos que ir para allá. Porque dice que allí. Using sprint mode requires energy. Your batteries are below 75%. Sooner or later, you will need to recharge them. Claro, si gastamos energía, lógico, ¿no? Do we really need those expensive backup systems? Venga, fuera. Yes, we need them. Hay que tener cuidado a la hora de bajar, tío. We would be lost right now. Uf. No sé todavía cómo bajar sin hacerme daño. Porque supuestamente con el propulsor se tendría que bajar pues quitándote daño. Helping the onboard unit is a high point in the career of any young exploration unit. Vale. Vale, 31 ahí. Células de poder. Estamos desbloqueando muchas cosas y no sé qué cosas son. Mira, hemos desbloqueado eso. Hemos desbloqueado el combustible y células de energía. El circuito, vamos a crear un circuito. Podemos usar. Ah, vale, los circuitos también me curan. Menos mal, chaval. Menos mal, vale. Los circuitos me curan. Y eso mola. Así que, vale, pues menos mal que los circuitos me curan, ¿eh? Porque si no, estaba muy jodido. Vale, vamos a ir cogiendo las cosas hasta llegar a ese punto. Vale, de allí. Y la verdad que Ion es parece que es inteligente, ¿no? Aquí dice que hay materiales de este pie, cristal de este. Vale, vamos a coger el cristal este, que por ahora no nos pide ningún material, pero sé que pronto nos lo va a pedir. Así que ya que se lleva un material, porque menos que llevárnoslo. Y no sabemos por qué hemos aterrizado este planeta. Sí sabemos que tenemos que investigar, pero ¿por qué, tío? ¿Qué va a descubrir Ion? Porque algo hay por aquí. He escuchado. Uf. Now wait. Initializing emergency sequence. Iniciando de emergencia. ¿Qué ha pasado aquí? ¿What? Mira, tío, qué guapo, tío. La verdad que se ve muy bien el juego, ¿eh? Me mola. Guali. Out of range. Vale, hemos intentado localizar, ¿vale? Hacer como de antena y localizar, pero parece que no. ¿Vale? Hay que tener cuidado porque ahí parece que es lava. Y nos han dicho que si vamos a una zona de calor, vamos a tener. Our chance of safely returning home is down to 2.22%. Vale. Joder, yo quiero volver a casa. It looks like we need more power for our radio unit. Let me finish my analysis. Vale, necesitamos. In the meantime, it cannot hurt to collect more and varied resources. Sí, sí, yo voy a seguir investigando por aquí a ver que si encuentro materiales nuevos y cosas nuevas. Mira, estas plantas. Ah, dan también semillas. Normales. Vale, para mí. Ahí hay más cristales. Pero, ¿y esta? ¿Esta planta se puede coger? No. Ah, no se puede coger. Vale, sube. Vale, estamos rodeados como de lava, ¿no? Vale, me llevo este cristal también. Perfecto. Y vamos a seguir investigando porque aquí había como unas nubes. Aquella, ¿lo ves? Aquella nube negra. ¿Qué pasa? Vale, estoy contando despacio. Estoy contando hasta 10. Venga, 1, 2. Que vaya pedazo mariposa. Ion. ¿Qué? ¿Estoy aquí? ¿Esta raíz la puedes poner? No answer detected. Language unit test failed. Offsite repair impossible. Tía, es que suena una pedazo avispa como si que te va a comer, ¿sabes? Vale, hemos querido hablar y nos ha dicho que no podemos hablar, vale. As you might have guessed, we have a lot of work ahead of us, Ion. Highest priority,
There is an emergency signal to the south. Find the source. Vale. Hay una... Dice que hay un... When I checked your subsystems, your memory extension was unresponsive too. Joder, lo tengo todo, ha fallado For todo, now, ¿no? You can only store a limited number of units per item. We will see if we can fix that later. Vale, que nada más puedo manejar a un número, ¿vale? On a hilltop to the south. I set a marker on your compass. Vale, tenemos para hacer una energía, eso mola. Let's see if we can use it. A little thruster exercise for you. Scanned matter categorized. Unknown. No database entries. Filed under black residue. Analysis initiated. Vale, hemos encontrado una materia totalmente nueva que no teníamos en nuestra base de datos. That is good. That is very good. The black residue is a natural high frequency transistor. Vale. Exactly what we need for circuits. Pues eso es bueno, vale, esto ya está al límite. Scanned matter categorized. Creonoble. A gas that usually requires extreme pressure just to exist. Pues bueno, hemos encontrado un material bastante bueno. Allí hay material negro. That will be big news on P1 Ion. We must phone home. Vale, tenemos que llamar a casa para hablarle de este material nuevo que hemos encontrado. Because such a thing should not exist in the universe, I will now make a brief attempt at humor. No va a intentar hacer una broma en nota este. This is the one place you would expect to find it. Vale. I am 62.8% sure that was funny. Es que no te he escuchado, no te he leído la broma. ¿Qué quiere que te diga? No te he echado cuenta, ¿eh? No te he echado para nada cuenta a esa broma que me has hecho. Por ahora, lo único bueno que tengo es que no nos hemos encontrado... Check your inventory for a teleporter. Surface scanning shows you will need one. Vale. Ya tenemos el nivel máximo de esto. Landscape they have around here. Vale, vamos a ver en inventario cosas nuevas. Mira, esto todavía no me lo puedo crear. Esto tampoco tengo materiales. Combustible me lo tenía que crear porque tengo poco, pero tenemos célula de energía. La célula de energía vamos a crearla. Vale, para almacenar la de eso. Y ahora combustible, que también me lo tendría que hacer. Y en teletransportador, que como veis necesito materiales, ¿vale? Materiales que no dispongo ahora mismo. Y ya está, el resto ya sí lo he encontrado. Vamos al inventario y vamos a utilizar, por ejemplo, esto. ¿Vale? Y esto. Vale, perfecto. Vamos a escanear todo esto. Que nos pedía para el teletransportador. Que yo creo el teletransportador es para volver a casa rápidamente, ¿no? Are essentially biological bombs. Some of them contain a whole new tree. Vale. Vale, esto nada. ¿Y esto? Ah, mira. La Z parece que dan mito. Y eso, tío, son zonas que nos vamos encontrando o algo, ¿no? La verdad que hay que tener cuidado, quedan 133 metros, tenemos energía, tenemos de todo. Tú, extraer fotónicos. Vale, ya tenemos los fotónicos casi al máximo. Esto también me iba a hacer falta, más fotónico, que gasto bastante. Y ahí gas, vale, el gas también era muy importante para todo lo que estábamos haciendo. Vale, ahí hay como una especie de torre, ahí es donde nos tenemos que dirigir seguramente. Vale. Ahí es donde se ha dicho. Está anocheciendo y no me gusta para nada que sea de noche y nosotros estar por aquí fuera de la nave. Aunque tenemos energía, aunque tenemos materiales para construirnos cosas, pero hay que tener cuidado. Calor. He visto como una especie de rampa por allí. Hay que tener cuidado. Vale, yo voy a ir por aquí. Porque... Vale, me pide ir por ahí, pero yo voy a ir por ahí arriba. ¿Por qué? Porque ahí he visto como lava o algo así. Y ya sabéis que somos débiles contra el calor. Venga, sube. Vale. Sube. Vale. No, por ahí no sube. A no ser... Vale, ah, vale, si es que hay aquí una pequeña rampa. Uf. Vale, por aquí. Pero... Vale, espérate a tener otra vez... Ahí. Vale, con cuidado. Vamos subiendo. Esto ha sido un poco absurdo. La verdad que sí. Esa subida ha sido un poco absurda. Venga, aquí nos ponemos y despegamos. ¡Wow! Vale, vale, vale. Hemos encontrado... Se está haciendo de noche y tenemos que poner la luz. ¡Madre mía! Completely defunct. Too bad. We could have used it.
but I do detect a possible path to the south. A new marker has been set on your compass. Go there. Vale, nos ha marcado un punto para llegar, que es por allí, pero aquí hay como trozos, como... Vale, ¿esto? No, digo, a lo mejor eso que parece mineral se puede, ¿no? Vale, tenemos que continuar para allá. Y ahí había algo, tío. No me fío. That canyon is too deep. No chance to cross it without a teleporter. La señal de energía que está abajo. Vale, tenemos que crear un teleport para llegar allí. Vamos a ver si ya podemos crearlo. Vale, me falta todavía fotónicos. Vale. Mierda, está lloviendo. Vale, vamos a ir en busca de fotónicos, porque sin fotónicos la caída puede ser muy grande, que es lo que nos han dicho. ¡Wow! Dios mío. Hostia, y de noche se ve poco, ¿no? Lo siguiente, chavales. Bueno, la cuestión es... Mira, aquí hay fotónicos, a ver cuánto me da. Me dan uno, ¿no? Cada vez que eso, ¿no? Vale, no, no, no. Ya tengo teletransportador. Perfecto. Teleporter complete. Vale. Good. Lo tenemos en el 2. Now, try finding the emergency signal. Vamos a ver cómo es este teletransportador. Now you need to find a metal object over there. How about that totem-like pillar to the south? No sé cómo va el teleportador. Voy. A ver, el terreno es... Dice que el terreno es un poco, pero... Now return to the scrap metal in the field behind you. Open another portal there. Ah, vale. Ya lo he entendido, ¿vale? Vale, entonces ya sé cómo es. Entonces, si yo hago esto... Vale. Step through it. Me abre un portal. Si hago esto... ¡Oh, yeah, nena! Vale, así puedo abrir portales. Oh, vale. Pues ya sé cómo es. Vale, hay que tener cuidado para no pegar una buena caída. Ahora no he entendido. Vale. Venga, subimos. Vale, perfecto, perfecto. Hey, you made it to the other side. Not bad. Our chance of survival just increased. Vale, hemos aumentado un 47%. Bien. Llevamos esto. It's now at 3.28%, up from 2.22% before the teleport. The source of the emergency signal is close. Be careful. Que estoy cerca, la fuerte señal está a 200 y pico de metros. I sometimes envy you mobile units for the freedom you have. Especially during these cozy nights. Hombre, sí, la noche es súper acogedora. Hostile planets, full of strange noises and unknown dangers. Pues bueno, chavales, creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Ya sabéis, si queréis ver más aventura de aquí de Ion, ¿vale? De aquí, de nuestro Wally particular. Ya sabéis, apoyar mucho el vídeo con like. Y nos vemos en siguientes vídeos. Un beso y hasta luego. Recuerda, cabeza, si quieres conseguir tus juegos al mejor precio, vender o comprar las mejores skins de Counter-Strike o conseguir ofertas exclusivas en tu juego Free to Play, no olvides entrar en el enlace de G2A, que lo tienes aquí mismo en la descripción, y poniendo el código MACU te darán un 3% de descuento. Así que aprovecha y ayuda al canal. Hasta ahora, adiós. ¿Qué pasa aquí? ¡Qué basura! ¿Qué puedes esperar de un canadiense?